Geek Nauta. Bienvenidos a los curiosos de la tecnología y de las novedades. Esto es Geek Nauta y hoy nos toca analizar la MacBook 14 de Honor. Le hicimos varias pruebas y el review empieza ya. La construcción de esta laptop se ve muy cool y elegante. Hecha en aluminio con buenos acabados y en tono zafiro azulado más o menos. Muy fino la verdad, el teclado es de membrana, también se de fácil uso y vemos que los marcos de la pantalla son súper delgados. Hablando de la pantalla, tiene una súper apariencia y tiene 1080x1900 píxeles. De buena iluminación y colores que reproduciendo videos se ve espectacular, la verdad, es muy buena pantalla. Cosa bonita. Cosa bien hecha. Tiene 512 GB de almacenamiento y me hubiera encantado que sea un tera, la verdad, pero es igual, de buena capacidad. Además es SSD, o sea, es súper rápido, además no se calienta tanto. Su batería tiene la capacidad de 56 vatios y carga 50% más o menos en media hora. Como detalles, también puedes conectar rápidamente tu teléfono Huawei u Honor y de manera fácil, vinculándolo rápidamente. También está la webcam que está oculta en el teclado. Es una super idea, solo que te recomiendo una mesa de laptop para que manejes el ángulo de cómo sales, si no la toma puede quedar un poco angular. Pero es una buena solución a las intrusiones. Y de todas maneras, aparte de las claves de seguridad que tiene, también tiene el lector de huellas y tiene muy buen reconocimiento. Otro detalle también es que tiene Wi-Fi 6, HDMI, se carga por USB tipo C. También los conectores que tiene son USB 3.1 y 2.1, además del jack para audífonos. El sonido de los parlantes es muy bueno para lo delgado que es. Nota buena potencia de bajos y agudos claros. Ahora vamos por lo bueno, con el rendimiento. Ah, caray, eso sí me interesa. Primero que tiene Windows 10, así que es funcional. Como procesador tiene al Core i5 de Intel de 11ª generación, de buena conectividad con gráficos inmersivos Intel Iris X y con 8 GB de RAM. Igual le hice una prueba de exigencia con testeadores virtuales y acá va la prueba. Probé usando Premiere Pro también, un software de mucha exigencia y tuvo buen rendimiento y sin contratiempos, pero es más recomendado para trabajo de oficina o para estudiantes. Y sí, es para jugar, van bien con Fortnite por ejemplo, con Free Fire, Call of Duty, pero si queremos meterles un juego ya muy exigente, la jugabilidad sí se puede complicar, pero en uso normal el performance es superior. A tener en cuenta que lo probé en función normal, pero hay una opción de overclocking. O al menos que te puede dar más rendimiento, solo apretando la tecla función más la tecla P, por si necesitas un mayor rendimiento. Acá sí los ventiladores suenan un poquito más, pero tranqui, todo bien. Y con el sistema de ventilación y enfriamiento que tienen, la verdad se maneja muy bien esta MacBook. Como conclusión, y lo bueno de esta MacBook,
14 de Honor es una gran máquina, sin dejar atributos que otras Ultrabooks descartan. Y eso es de resaltar, como por ejemplo tiene muchos puertos USB y tiene HDMI y conector 3.5, con buen rendimiento de procesador y también el disco corre como mantequilla y hasta puedes hacerle overclocking. La pantalla es una delicia, es lo mejor del equipo, muy vistosa la verdad, se ve genial y el sonido es muy bueno para ser tan delgada, la verdad sale muy bien, los bajos y agudos muy claros, muy buenos. En contra o por mejorar, si bien el teclado es retroiluminado, a veces no es tan perceptible, podría ser más notorio o sería genial que de repente tenga colores. Sorry, mi alma gamer es la que está hablando. El disco, si bien es SSD y es muy rápido, me hubiera encantado que hubiera sido un tera, pero fácil habrán versiones futuras con esa variante. La cámara en el teclado me parece muy buena idea, pero creo que el ángulo a veces puede complicar. De repente probar otra forma, de repente que salga para arriba nomás, o de repente también que sea inalámbrica, que igual se guarda en el teclado, pero bueno, son opciones y está ahí. Esta información vale millones. El precio, si te parece algo alto, atento, que por semanas están lanzando ofertas en sus tiendas de Mercado Libre y Linio. Ojo a eso, que son muy buenas opciones. Hasta aquí el review, ya sabes, suscríbanse y toda esa cantaleta que ya sabes. No me hace gracia. Me he reído un poco, pero no me hace gracia. No está bien esto, ¿eh? También entra a Instagram, que subo los unboxing, y en Facebook hago gameplays. Un abrazo tecnológico y hasta la próxima. ¿Me sigue o no me sigue todavía?